Es viernes, viernes 23 de abril del 2021. ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le va de clima? A gusto el clima, a ver, ahorita vamos a ver cuántos grados estamos, pero está fresquecito, 17 grados centígrados, vamos a tener una máxima de 22 y tuvimos una mínima de 7 grados. Bueno, en producción de multimedia, Alberto Medina Taylor, reporteros Benjamín Zambrano y Juliana Boite, aquí en los controles. Aquí en los controles los saluda su amigo Yair Valenzuela. A ver, quería entrar antes de que entrara yo, pero no me salió con Yair. ¿Se te olvidó, no, Yair? A ver, vamos a poner este desaguisado pleito entre una maestra, sus alumnos la graban. Vamos a escucharlo, es doloroso realmente. Pues ahí está esta situación que sucede allá en la Ciudad de México en plena clase virtual. Pareja de maestra la agrede frente a sus alumnos, ya escuchó. ¿Y cuántas veces las familias, los hijos, las esposas no tienen que aguantar esto, no? A rufianes que así actúan en el hogar, a rufianes que no saben tratar a la mujer y que hay que aguantar. Fíjate nada más, híjole, qué palabra dije. Y que hay que aguantar, por el amor de Dios, ¿quién quiere tener esa vida, no? Luego es pronto. Y más, una maestra se está trabajando, tiene sus ingresos, tiene su dinero, su preparación. ¡Órale, vámonos a otra parte, otra cosa, mariposa! ¡Qué doloroso realmente que estas cosas sucedan! Y más que sucedan, que las aguanten las mujeres. ¡Ay, no, 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 no! A ver, ponlo otra vez nada más para que me dé más coraje. A ver, mientras se prepara ahí Yair. No, 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 esta situación que los propios alumnos ahí lo dieron a conocer, estaban grabando la clase virtual. Y bueno, mientras prepara, Yair aquí dice, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició una carpeta de investigación de oficio por violencia familiar en contra del agresor de la docente de inglés de preparatoria 5, Ángel María Caribay Quintana. A ver, vamos a escucharlo. No, 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 mira, híjole, qué coraje, la verdad, qué coraje que a estas alturas las mujeres aguanten esto, ¿no? Pa' pronto, vámonos, una denuncia, y lo que se tenga que hacer y al bote inmediatamente. Yo sé que muchas mujeres, tienen miedo cortar este tipo de relaciones. Pues no soy ni psicóloga, no soy nada, pero nunca he permitido que me toquen un pelo. Nadie, nadie. La cuestión es que hay mujeres que creen que esto es normal, a veces porque lo vivieron en su casa, a veces porque dicen es algo que vivió mi abuela, mi madre, y ahora lo estoy viviendo yo y mis hijas también. No, qué tremendo esto que se dio a conocer. Y estaba leyendo algo de la información y adivina que ni siquiera por aquí te hubiera pasado, ¿no? Parece que el esposo también es maestro.
Ah, pues parece que, y en la misma escuela que la maestra. Pues ya se están haciendo las investigaciones, incluso la Comisión de Derechos Humanos allá del Estado de México inició una investigación y solicitó medidas cautelares para la profesora. Mire, híjole, no sé cómo explicarles con el coraje que me invade al oír esta situación. Hay formas de salir adelante, ¿eh? No necesita usted estar aguantando este tipo de violencia. Si le da miedo por los hijos, que por el marido que vaya a venir si lo denuncia, si le da miedo que porque no estudió y no tiene recursos para salir adelante, ahí está el Instituto de la Mujer. Vayan, la orientan desde protección, desde todo, desde que a los se les dé atención psicológica, también con abogados. Ahí está el Instituto de la Mujer. Esta situación no tiene por qué ocurrir bajo ninguna circunstancia. Y se le pasó una vez. Pues ya le pasó una vez, va a seguir pasando, porque la gente abusiva, si no se mete a un tratamiento psicológico y reestructural de manera mental, siguen ocurriendo esos hechos. Y luego, aunque cambie mujer, ¿no? A ver, a veces dice, ay, no me hubiera divorciado, tan lindo él, pero a la otra también, a la nueva, ¿no? La nueva adquisición es la misma cosa. Es una situación tremenda que nada más es una muestra, ¿eh? Una muestra de lo que se vive en algunos hogares. Y que la verdad hay opciones para esas mujeres que piensan que no pueden salir adelante con sus hijos, que no pueden porque no estudiaron. Mire, hasta vender taquitos, vender tortas, lo que sea, pero sin tener que aguantar esa violencia intrafamiliar, esa violencia familiar. Y la verdad que son casos escalofriantes, un caso que le está dando la vuelta al mundo. Impresionante, y eso porque los alumnos estaban ahí en la clase y estaban grabando la clase. Pero ¿cuántos casos no nos enteramos y a la vista de todos son un matrimonio perfecto? Así pudiera ser este matrimonio, no los conozco, ¿no? Pero dos maestros, pues dices, pues dos personas preparadas, y ¿no? Pudiera ser que diga uno, bueno, pues hay cierto entendimiento mental, emocional, etcétera, etcétera. Pero dicen por ahí, un título no te hace el ser humano, un título te capacita para realizar una actividad, pero el ser humano puede estar ahí, así como este barbaján, así como este. Imagínate, o sea, un título, así sea de maestría, doctorado, postdoctorado, lo que quieras, gustes y mandes, no te capacita para ser mejor ser humano, te capacita para ser mejor profesional, que es muy diferente. Muy diferente. Y luego decimos, es que tiene título, es abogado. ¿Y? El título de abogado no te capacitó para ser mejor ser humano, te capacitó para ser un abogado, ¿no? O un administrador, un contador, lo que quieran, gustes y mandes. Un título no te capacita para ser mejor ser humano. Si no te ayuda, si no vas a terapia, si no lo que has vivido lo vas a seguir repitiendo esos patrones. No, indignante, realmente indignante. Esto que es una muestra nada más. Una muestra de lo que ocurre en los hogares mexicanos. Y digo mexicanos porque pues no vivo en Estados Unidos ni en China, ¿no? Los casos que vemos son en México, porque aquí vivo en México. Pero una muestra nada más de lo que ocurre en los hogares. Y luego la afectación a los hijos. Imagínate estar viendo que a la mamá la golpean, que la someten, que etcétera, etcétera. La afectación psicológica para los hijos también. Y si esos hijos no se tratan, después sale ahí el chamuco también, para bien o para mal. Ah, como me la pinten. Híjole, no, la verdad, mira, hasta el estómago me duele el coraje, ¿no?
Ay, qué barro. Son las 12:13 y ya que andas por ahí, Yair, nuestros teléfonos y nuestras diferentes plataformas digitales. Claro que sí, el número en WhatsApp es 645-340-5501 y el número en cabina es 645-101-2833. Y en las redes sociales nos puede encontrar en YouTube como El Mineral TV Cananea, en Facebook como elmineral.com.mx, en Twitter como elmineral.com.mx, @elmineral, en Instagram como Oro Radio 107.3 FM y el Facebook de Oro Radio como Oro Radio. Bueno, pues ahí están las diferentes plataformas digitales para que se pongan en contacto con nosotros en otros temas. Ay, no, 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 la verdad que, híjole, qué desaguisado, qué estremecedora información. Mire, en otra información, hoy, ay, como Fox, ¿no? En la noche, al 12:01, al minuto 12:01 ya va a ser 24 de abril. ¿Y qué pasa el 24 de abril, Yair? Monorrecio, las campañas locales a la presidencia municipal y a la diputación local. Empiezan pues al primer minuto del 24 de abril. Así que, pues, esperemos que sean campañas de buen nivel, de propuesta. La gente ya estamos harta de las descalificaciones. Las descalificaciones las hacen quienes no tienen argumentos, quienes no tienen preparación, quienes no saben hacer las cosas. Y entonces, como no saben hacer las cosas, no saben, no tienen argumentos, pues, ¿qué hacen? Le dan circo, pan y circo al pueblo, ¿no? Que, pero al pueblo, ¿qué tal? Nos encanta el circo. Nos encanta el circo, y si es un circo de 5 pistas, mejor. Nos encanta que nos den circo. Entonces, yo espero que sean campañas de propuesta, que sean campañas de argumentos, que sean campañas donde se vea ese nivel que tenemos los cananenses. Bueno, vamos, pues, tenemos en la línea telefónica con otros temas a la maestra Albanora Sandoval, directora de la preparatoria Lázaro Cárdenas, porque están realizando la Feria del Libro. Maestra, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos muy bien y muy contentos con esta Feria del Libro. Platíqueme, maestra, ¿cómo la planearon? ¿Cómo la están llevando a cabo? Con esta nueva modalidad, ¿cómo se adaptaron? Mire, realmente esta pandemia nos ha planteado muchos y nuevos retos a los que hemos tenido que estar enfrentando y pues que nos hemos visto pues crecidos, ¿no? O sea, hay crecimiento en la utilización de estas nuevas formas, de estas plataformas y de llegar al público. Esta Feria del Libro, la educación tiene un compromiso muy grande, y ese compromiso grande que tiene la educación es precisamente hacer este tipo de proyectos que lleguen a la comunidad y que sean específicamente realizados, organizados por jóvenes alumnos de la escuela preparatoria. Claro está que conducidos por un docente. La nueva educación que tenemos nosotros se trabaja mucho a través de proyectos donde los jóvenes se empoderan de ese papel, de ese llevar y de ese transmitir. Los actores, ellos son los que promueven. En esta ocasión, pues coordinados por la maestra Perla Gabriela Meraz, se dieron a la tarea de organizar una feria de libros. La feria de libros se lleva en la ciudad de Guadalajara hace ya algunos años. Y la maestra Perla Gabriela Meraz asiste, es una asistente cotidiana, ¿no? Que siempre asiste a esas ferias de libros. Yo la recuerdo a ella siempre cuando pasaba con el profesor Sandoval y decía: maestro, tengo a solicitar autorización para asistir a la feria de libros. Y que se le otorgaba, claro está, con gran beneplácito, porque sabíamos que eso traía crecimiento para ella y crecimiento para la escuela. Y lo estamos viendo aquí. La maestra se dio a la tarea de hacer una réplica de lo que es esa Feria del Libro. Es decir, la Feria del Libro, como se lleva en Guadalajara, ese es el esquema que se hizo esta actividad y este proyecto por los jóvenes.
Y en tratar de replicar, maestra, este formato se hace también en donde participen los alumnos, donde fomenten la lectura, que es tan importante. Sí, entran muchos aspectos. No únicamente este espacio, no únicamente son de este libros, autores de ediciones, sino que también tienen un invitado especial en la Feria del Libro que se hace en Guadalajara, en donde se conoce esta cultura, se hace este enlace para este intercambio cultural. En este caso, el país que seleccionaron los jóvenes fue Italia, hicieron su votación y decidieron ellos designar a Italia como su país invitado. Ajá, por lo qué maravilla. Tanto, nos presentaron ellos autores italianos, gastronomía italiana, cultura, fechas que ellos celebran en Italia. No, padrísimo, y sobre todo que les ayuda a ellos también a ampliar su espectro, maestra, a conocer otras culturas, otros idiomas, otras comidas, otras lecturas, otros autores. Sí, hicieron la presentación de varios libros, de películas basadas en libros, de videojuegos basados en libros. Presentaron uno ahí que está basado precisamente en la Divina Comedia, Círculos del Infierno, los nueve círculos del infierno. Entonces aquí nos van ilustrando junto con toda la cultura de canciones también basadas en libros. También hicieron a la tarea de investigar y hacer una presentación de los pueblos de aquí de Sonora, una semblanza general. También hicieron, entrevistaron a Gloria del Yaqui, que es escritora sonorense, y amiga personal de la maestra Perla Gabriela Mera. No, qué emoción, maestra, qué bueno. Qué bueno que desde esta plataforma, desde ahí, desde la preparatoria, estén encauzando, porque no solamente es para digamos, alumnos, maestros, padres del mismo entorno. La tecnología ahora nos permite ir más allá, en donde también permea hacia la sociedad y esta importancia de leer y de trascender. Yo con esto, mira, me siento... Pues yo nunca me sorprendo de las habilidades de los jóvenes. Estoy en una escuela donde constantemente estoy con ese talento y esa creatividad. Lo que me sorprende es esas nuevas formas que ellos tienen de enfrentar las cosas, ¿no? Aquí todo esto lo están haciendo ellos por Zoom, y la tranquilidad que me da a mí todo esto es que, como decíamos, muchas veces pensamos que los jóvenes ya no leen, y sin embargo vemos que existe lectura, y sobre todo existe la mortificación y la ocupación por parte de los mismos jóvenes de promover esta lectura. Entonces ellos presentan los libros que ellos leyeron y los recomiendan a los propios alumnos. Todo esto se estuvo haciendo en la plataforma de Zoom, que es la que utilizamos nosotros para nuestras clases. Toda esta semana se estuvo presentando a los jóvenes de la misma preparatoria, que se inscribían a cada uno de los eventos, pero el día sábado a las 2:00 p.m. va a estar por el Facebook de la prepa, que es Lázaro Cárdenas Cananeano, así es el Facebook de la preparatoria, y se va a presentar allí a partir de las 2:00, pues lo que ellos presentaron, lo que ellos hicieron acerca de toda esta experiencia cultural. Ellos iniciaron durante todo el segundo parcial, ¿no? O sea, se estuvo trabajando con suficiente tiempo. No, qué maravilla, maestra, de verdad nos contagian también a la sociedad, no solamente ahí para el plantel, y le agradezco infinitamente que nos haya tomado la llamada. ¿Algo que desee agregar, maestra? Pues que sigamos adelante, tenemos un gran potencial en los jóvenes, hay que seguir abriendo espacios, y te agradezco mucho el que nos otorgues este espacio para poder transmitir estos proyectos, actividad y talento de los jóvenes. Con muchísimo gusto, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ahí está la maestra Alba Nora Sandoval, directora de la preparatoria Lázaro Cárdenas. Qué bonito proyecto. Y ahí también la maestra Perla Meraz, esta adaptación a las nuevas tecnologías, que muchas veces decíamos, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer, no? ¿Y cómo les van a hacer también desde las escuelas? Yo, fíjate que yo le batallé para...
A mí me encanta leer y me encantan los libros, o sea, el olor, ¿no? Al papel, al libro nuevo y estarlo leyendo, estarlo ojeando, me encanta. Entonces yo sí le batallé mucho para empezar a leer de manera digital. Al principio, batallaba un poco para retener, ¿no? Mentalmente la información de manera digital, porque acostumbrada toda la vida, pues en los libros, en los periódicos, lo que guste y mande de tangible, ¿no? Bueno, pero ya con el tiempo, ya me acostumbré, ya me sigue encantando el libro, por supuesto, eso no lo podemos cambiar. Me sigue gustando mucho esa sensación de abrir el libro, de olerlo, leerlo, tomar acompañado de un cafecito a gusto, me encanta. Pero pues adaptándonos a esta nueva realidad, a esta nueva modalidad. Ya son las 12:24, nada más antes de irnos con patrocinadores, pues el TEC de Cananea realizó su celebración del 30 aniversario, ya que andamos con el asunto de escuelas. Ayer hicieron un recorrido y con música desde el TEC. Yo creí que iban a llegar a la plaza, ya no supe qué pasó, se fueron hasta el estacionamiento del gimnasio municipal, ahí se quedaron. Yo fui alrededor de las 6:20 de la tarde. Estaba muy padre, la verdad. Poca gente, nada más vi a gente que pues docentes, administrativos, o sea, gente que ahí está en el TEC. Muy bonito ambiente, la verdad. Yo soy feliz en el TEC. Yo soy feliz en el TEC. Yo no sé a quienes fueron al TEC y dicen es que no me gustó. A mí, la verdad, fue la etapa más bonita de estudiante, donde la aproveché y la disfruté. Entonces, ya que salen, pues a trabajo, pues a ver cómo les va, a ver si siguen diciendo lo mismo, ¿no? Porque yo creo que también esa parte de añorar de esos momentos, esa etapa de la vida y demás, pues lo hace a uno verlo muy bonito. Yo aquí en Oro Radio y en El Mineral, pues tengo puros chicos TEC. ¿Por qué chicos TEC? Porque vienen y nos ayudamos mutuamente. Ellos hacen sus residencias, prestan el servicio y van aprendiendo, se van relacionando, van viendo cómo es la vida laboral. Ya cuando aquí dos tengo que ya hicieron sus residencias aquí, la tesis la hicieron derivada de las residencias, dos que se titularon, que salieron de aquí, recientemente Mario, ya próximamente también Yair. Entonces son jóvenes que vienen, hacen sus residencias, nos ayudamos mutuamente y que aprenden, y bien que le aprenden, ¿no, Yair? Sí, claro que sí, más que nada la responsabilidad se aprende cuando consigas un trabajo informal. Yo anteriormente había trabajado, pero digamos que este es en el que he estado más tiempo. Yo voy a cumplir un año casi aquí. Imagínense qué rápido. Ya estoy viejo aquí. Pero sí, eso es lo que se aprende más, la responsabilidad y el estar constantemente dándole. Entonces, bueno, pues esa situación en donde los jóvenes también prestan sus servicios a las empresas locales. Y ya cuando son, cuando se titulan, cuando ya son ingenieros, pues también hay que dejarlos volar. Entendemos que vienen por un proyecto, vienen a ayudar a sacar un proyecto y cuando ya se titulan, pues entrarle a lo suyo. Pero por lo pronto, pues ya aprendieron, ya convivieron, ya se relacionaron, etcétera, etcétera. Y esa situación, pues nos ayuda mutuamente a las empresas pequeñas a poder aprovechar sus talentos y también a ellos a descubrir sus talentos, porque muchas veces ni siquiera sabían que los tenían. Ahora sí, ¿qué hacemos, Yair? ¿Patrocinadores? Ah, muy bien, dale. Vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a Taquería Alcázar, una delicia al paladar. Venden suadero, al pastor, tripa y longaniza, y hay deliciosos tacos, burros, percherones, caramelos y tortas, y campechana, que es suadero con longaniza, además de deliciosas órdenes de alambre, que es carne que usted elija, con queso, chile morrón y cebolla. También tienen aguas frescas que se realizan al momento, como mango, naranja, piña, melón, apio, pepino, y una gran variedad que también las puede combinar, y todos los martes con promoción de
tacos, ya sea suadero, al pastor, tripa o longaniza. Y está abierto de lunes a domingo de 3 de la tarde a 11 de la noche y está cerrado los miércoles. Están ubicados en la avenida Juárez entre sexta y séptima con todas sus medidas de seguridad e higiene en sus establecimientos. Y seguimos con Pico Dulce, la tradición en Cananea. El Pico Dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, con familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas sus medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura posible. Visítanos, estamos ubicados en la avenida Durango número 12 y está abierto de 8 de la mañana a las 11 de la noche. Así que vaya a Pico Dulce y cómprese algo, porque hoy hablando de... Fin de semana empieza el relax. hoy hablamos, bueno, ahorita adelante. Y seguimos con más cómputo, que te ofrece servicio de mantenimiento de tu equipo. Se ponen a tus órdenes para que trabajes en óptimas condiciones. Tenemos servicios de respaldo de información, reinstalación de sistemas y programas, antivirus, limpieza y venta de equipos y accesorios. Haz que tu equipo de cómputo funcione más rápido y con eficacia en esta era de tecnología. Puedes comunicarte con Omar Díaz al 645-34077-70 o con Gaby Salazar al 645-110-3172. Mira, me está mandando información ahorita Benja, que anda ya en la carretera. Se registró un accidente de un tractocamión que volcó en plena cinta asfáltica, quedó de costado allá en la carretera Cananea y Muris, en el kilómetro 90 más 300. Mariela, y si nos estás escuchando, para que lo subas a redes, porfas, que traía transportando cartón yeso. No, ya nos dice Benja si hubo personas lesionadas o qué, pero, mira, parece que era... que es normal. Andan allá bomberos auxiliando y también la Guardia Nacional. Allá anda desde el lugar de los hechos Benjamín Zambrano, que nos manda en este momento información. Ya son las 12:30 y nos vamos con música, Yair. Efemérides primero, sí. Sí, las efemérides, porque pues hoy ya viene viernes de relax. Sí, es viernes de relax. Bueno, vámonos hasta el año 599. El rey maya Unetxan de Calakmul ataca la ciudad del estado rival del Palenque en el sur de México, derrotando a la reina Yol Ixnal y saqueando la ciudad. En 1951 en México inicia el primer congreso de academias de lengua española, que finaliza el 6 de mayo con la creación de la Asociación de las Academias de lengua española. En 2009 en México aparece un nuevo brote de la gripe AH1N1, que posteriormente aparecerá en diferentes países del mundo. En 1904 nace Aida Sullivan, primera dama mexicana, y hoy es Día Internacional del Libro, es Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas y Día de la Lengua Española en las Naciones Unidas. En Colombia es Día del Bibliotecólogo. Muy bien. Y también en Alemania es Día de lo que muchos les gusta levantar el codito. Ahí me quedé. En alemán. Sí, con razón. Sí, por esta razón hace ratito decía sobre Pico Dulce. Muy bien. Así que vaya, ¿no? Y celébrelo aquí en México, dijo. Oye, me están mandando mensajes nuestros reporteros ciudadanos. Dice Oxo de la Gomezada: un carro se llevó una lámpara, un poste. Lámpara del poste. No el poste, ¿no? Bueno, pues ahí está. A ver, híjole, Benja anda hasta allá, hasta la carretera. A ver ahorita cómo le hacemos para coordinarnos, para que también podamos tomar fotografías de ahí. Bueno, antes de irnos con música, nada más déjeme comentarles esta información que publicamos en elmineral.com.mx. Es una nota firmada por Mariela Arballo. Dice: adultos vacunados pueden resultar positivos a COVID, pero sin complicaciones. En Cananea, durante los días lunes y martes, se realizó la aplicación de cerca de 4,000 dosis a los adultos mayores de 60 años o más que habían recibido la primera inoculación el pasado mes. Sin embargo, es prudente aclarar que aun cuando estén vacunados contra el COVID-19 pueden resultar contagiados. La encargada del programa de vacunación, Nidia Samaniego, informó que la vacuna crea inmunidad al virus a partir de 2 semanas después de aplicar la segunda dosis. Es del 95% de protección que cubre Pfizer. El otro 5% es el riesgo que se corre. Mencionó que contar con la vacuna no significa que la persona ya no se pueda contagiar, sino que
evita complicaciones. Un adulto mayor sí puede salir positivo, pero podrá recuperarse con cuidados en casa y no le ocasionará complicaciones. Por eso recomendó continuar con las medidas preventivas, de igual forma que enfermeros y personal médico que, aunque ya fue vacunado, siguen bajo el protocolo. Destacó que tras la segunda dosis es normal sentir afectaciones en el organismo, incluso de manera diferente en comparación con la primera aplicación, pues el cuerpo reacciona desigual en cada situación. El malestar puede durar hasta 72 horas posteriores a la vacuna, como dolor de cabeza, corporal o de garganta, y que es normal. Pues ahí está, que sí se pueden contagiar, pero lo que ayuda es para que no corra riesgo su vida, que sea más leve. Bueno, ahora sí, vámonos con música, Yair. Vámonos con música. Ahorita en la mañana me llegó una petición de una persona, no me dijo el nombre, y yo le pregunto y me dice, prefiero evitármelo. Y yo, muy bien, pues, pero bueno, a ver, ¿qué dice la canción? Está muy bonita, la canción se llama Yo Tengo Tu Amor, y es de un cantante que se llama Siete. Vamos con algo de información, y le pregunté, y ella me dice, no, es que pues, me da vergüenza. No, pero a ver, no te preocupes, ¿qué es ese Siete? A ver. Algo de información. David Rodríguez Labault nació en Bayamón, Puerto Rico, el 7 de julio de 1977, más conocido por su nombre artístico Siete. Es un cantautor puertorriqueño estadounidense y ganador de un Grammy Latino. Es conocido por el tema Yo Tengo Tu Love o Yo Tengo Tu Amor. Ajá. Está muy buena la canción, la verdad, ¿sí? La estaba escuchando, está relajada, pues viernes de relax, ¿no? No nos dormimos aquí. No. La letra está muy bonita, así que ¿sí? Ahí está, para que aquellos que no lo conozcan o que la vayan a conocer, si quieren dedicarla, pues ahí está. Muy bien, pues ahí está. Vámonos con música a través de Oro Radio. ¿Y qué más? A través del mineral nos vamos con unos reportajes, así que regresamos. Estábamos esperando con mucho ánimo y con mucha ansia este momento para reforzar. Y bueno, como gracias a Dios la vez pasada no hubo reacción alguna, esperemos en Dios que en esta ocasión sea lo mismo, de la misma forma, que no haya ninguna reacción negativa. Le damos infinitas gracias al equipo este de salud. Así que estamos contentos por esta presencia. Esperemos en Dios que todo sea para bien nuestro y para bien de la población. Toda la bien. No me dolió. Gracias. Como chamaca, ¿quién se ve todavía? Pues nomás que esperáramos a ver si tuviéramos una reacción. Que se vengan a vacunar, que no pasa nada. Cuidado, más confiado, más mejor, más contento, ya lo hicimos. Pues ya vamos de gana, hay que cuidarlo, hay que seguirse cuidando. Seguir las tres reglas. Lavado de manos, sana distancia y el cubrebocas. Es todo un protocolo el ir a donar sangre. No por eso quiere decir que es un problema para las personas que vayan a donar sangre, sino que esto le va a garantizar a la persona que es una sangre lo más segura posible. El primer filtro que tenemos es con la secretaria que tenemos, donde empieza a hacer una serie de preguntas. Se le entregan unas hojas donde la persona que va a donar está consciente del acto en que se va a hacer. Ya que hace eso, además se le da una hojita donde tiene que firmar de no estar en este momento con problemas infecciosos. Y si ha tenido COVID, debe de haberlo tenido hace más de seis semanas para que nosotros lo podamos aceptar como donación. El tipo de pruebas que se hacen son pruebas de tamizaje. Una prueba de tamizaje es una prueba donde podemos detectar más del 98-99% algún caso infecto contagioso. En el 2020
Sí, fueron alrededor de 700 a 800 unidades que sí, que se donaron. En lo que va este año, no ha sido tan productivo, aunque yo creo que ha bajado un 20% la donación. Empezó como un proyecto de la escuela, pero ya después lo empezamos a involucrar más en nuestras vidas y a pensar en nuestra comunidad. Nosotros creamos lo que es una mermelada a base de nuez. La nuez nosotros la traemos de acá del ejido Zaragoza para fomentar lo que es el comercio en la localidad, ¿no? Nosotros nos basamos en una necesidad, que fue lo de ayudar a las personas que sufrían diabetes, que querían tener una mejor alimentación. Dice que no todo lo que brilla es oro. Pero nosotros brillamos con luz propia. Brillamos con luz propia. Desde la capital del cobre, Cananea, Sonora. Oro Radio. Oro Radio. 107.3 FM. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Bueno, pues, ¿qué hacemos, Jair? Ya son las 12:39. Oye, que ahora sí viene Pablito, ¿no? Sí, ahora sí viene Pablito. ya lo estábamos esperando con ansias para preguntarle, dijo. No, deja tú para preguntarle. Ahora yo voy a tomarme una semana y lo voy a dejar a él. Si nos pues estás sí. Escuchando, Pablo, cuidado. Primero se tomó una semana el mono, ¿no? Luego se tomó una semana él. Y yo aquí milando como el chinito. Oígame, no, ahora sí me ahorcó. Bueno, vámonos con la información. ¿Qué te parecía antes, patrocinadores, Jair? Ok, vámonos. Vamos a darle un agradecimiento rapidísimo a Taquería El Niño, donde puedes encontrar los riquísimos tacos al vapor estilo sur. Tenemos de cabeza, cachete, labio y ojo al estilo sur y de carne adobada a la plancha con la receta secreta de nuestro amigo Armando El Niño. Además de gringas y tacos de chicharrón prensado, y está abierto a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hasta nuevo aviso. Y es una excelente opción para desayunar, para comer y cenar con 23 años de experiencia. Están ubicados en Avenida Obregón 229, casi llegando al puente peatonal de la Escuela Elodia. Y puede comunicarse al número 645-690-6699, que es el número de su amigo El Niño. Y seguimos con Panadería El Gran Danés. Muchos, pero muchos tratan de igualarlo, pero ninguno se le acerca al delicioso sabor de Panadería El Gran Danés. Venden todo tipo de pan dulce, como conchas, donas, pasticetas, cuernitos de cajeta, roles y una gran variedad para degustar. Cuentan con pan para hot dog, tortas y hamburguesas. Y están ubicados en Chapultepec, esquina con Adolfo López Mateos, en la colonia Campestre Oriente, Guayana Roca. Y está abierto de 6 de la mañana a las 9 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos de 9 a.m. a 5 p.m. Y seguimos con Taquería Otro Rollo, los mejores burros de la ciudad. Cuentan con tacos de asada, adobada, tripa y pechuga, burros normales, pobre, chiste especial, otro rollo, pony, adobada, tripa mixta y pechuga, y percherones bien reportados, que son de lo mismo que los burros. También cuentan con caramelos, lorenzas, quesadillas y nachos, y te atienden con todas sus medidas de higiene para que disfrutes tu comida. Ya sabe dónde está ubicado, en el estacionamiento del Estadio Mártires de 1906, y está abierto de martes a domingo a partir de las 5 de la tarde, y puede comunicarse al número 645-690-0807. Ordene y recoja, y el servicio a domicilio está hasta las 10 de la noche. Bueno, pues ahí está un agradecimiento a todos nuestros patrocinadores: a Taquería Alcázar, al Pico Dulce, a Más Cómputo, Taquería El Niño, Panadería El Gran Danés y Taquería Otro Rollo. Vámonos con más información. Mire, piden apoyar a partir de este fin de semana la colecta anual de Cruz Roja. ¿Se acuerda que hace unos días entrevistamos a Gila Lavander? Bueno, pues bajo el lema a nivel nacional, la Cruz Roja siempre está para ti, hoy necesitamos de ti. La delegación cananea arrancará este sábado y domingo con la colecta anual para allegarse de recursos ante las muchas necesidades que enfrenta la institución y a causa de que la actividad del año pasado fue suspendida. La presidenta del patronato de Cruz Roja, Gila Lavander, refirió que mientras en meses pasados echaron mano de las reservas
Gracias a los recursos emanados del reemplacamiento vehicular, además de donativos, este año esperan contar con el apoyo de la ciudadanía e incluso contarán con la entrega de recibos deducibles de impuestos para empresas o quien lo requiera. Aunque cuentan con pocos socorristas disponibles para participar, se ubicarán cada fin de semana en los puntos viales de mayor afluencia y ya conocidos, ya sabemos. Miren, hay que tener paciencia este fin de semana, sobre todo mañana, porque empiezan las campañas. No nos han mandado, de hecho, invitación de nadie. No sé cómo va a estar el asunto, no nos han invitado. Y lo que sí, supongo que mañana arrancan. O sea, no supongo. La ley estipula a través del INE y a través del Instituto Estatal Electoral que empiezan, según el calendario, a partir del minuto 12.01 del día 24 de abril. Entonces, por ello, supongo que ya traen lo suyito cada... Hasta hoy son aspirantes, mañana ya van a ser candidatos. Entonces, supongo que el sábado, mañana sábado, va a estar la ciudad complicada en cuanto a la circulación. Verá, aquí tengo a Benjamín Zambrano. Benjamín, buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Dónde anda? ¿Llegó ahí el reporte ese que nos dieron? No hay ello, ninguna. Por el Oxxo nos dicen. Todo anduve por ahí, no vi nada. ¿Nada se encontró? Nada. Válgame, no. Dios. Que un poste por el Oxxo de la Gomezada nos dijeron. Sí, me dijeron que estaba transmitiendo a alguien por ahí, pero no lo vi. Válgame, Dios. Bueno, okay. Sale, muchas gracias. Gracias, Benja. Bueno, pues que no encontró en qué Oxxo era. Ya como de rayo llegó este Benja, está en tres lugares al mismo tiempo. Ah, bueno, estaba con el tema de que mañana va a estar complicada la circulación porque supongo que van a arrancar campañas algunos candidatos. Aparte va a estar lo de la colecta, entonces no desesperarnos, mañana tómese su tiempo, tome Dalai, no vaya a andar con esos aceleres de acelerándole al carro que quítense de ahí, porque pues no, o sea, la situación es que más bien uno como conductor debe prever que va a haber todo eso mañana, va a haber desde inicio de campañas, a lo mejor manifestaciones, no sé qué vaya a haber, porque no nos han dicho nada, no nos han invitado nadie. Pero en ese sentido también nosotros ser muy pacientes. Ya ve que también los sábados es día de raya para quienes trabajan en compañías terceras, en la mina, eso es el día que van al supermercado. Mañana esperamos que vaya a ser un día de locos. Así que ármese de paciencia. Es más, si no tiene nada que salir, mejor ni salga. Quédese en casita. Y vea las transmisiones, si acaso nos invitan y nos dicen, vea las transmisiones a través de la fanpage del mineral.com.mx. El domingo, ahorita voy a leer bien la información, pero creo que este domingo ya hay un debate de los candidatos a la gubernatura. A lo mejor también lo vamos a tener que estar transmitiendo aquí a través de Oro Radio. A ver, estamos armando todo el circo porque la verdad es que es muchísimo, es mucho entre esta semana que tuvimos que cambiar todas las reglas del juego administrativas, hacerle la declaración anual, ver todos los oficios del INE, que saque este spot, que mete el otro spot, que bueno, fue una semana de locos. Y la parte administrativa, ¿no? Porque la otra parte pues está muy tranquilita, la producción en lo suyo, esto es lo suyo, las notas en lo suyo, pero la parte administrativa ahora sí estuvo esta semanita de locos. Así que poco a poquito ahí vamos a ir dándoles a conocer. Creo que sí, el domingo hay un debate. Ahorita, después vamos a una pausa, voy a aprovechar la pausa para leer el oficio que me mandan desde el INE y del Instituto Estatal Electoral. Te dije que te iba a mandar a imprimirlo, ¿verdad? Para tenerlo, y con las prisas ya no lo mandamos a imprimir. Pero ahorita les digo cuándo, qué y cómo. A ver, vamos a una pausa rapidísimo, regresamos. Estás bien situado en la frecuencia exacta. 107.3 de FM. Oro Radio.
Oro Radio está de manteles largos. Te invitamos a que nos escuches diariamente con excelente programación musical. Con excelente programación musical. Escucha nuestros diferentes programas, promociones, participa en nuestros giveaways. Acompáñanos. Descarga la app de Oro Radio en Play Store. Oro Radio 107.3 suena y vaya que suena. Y vaya que suena. Siempre pensando en ti, siempre contigo. Soy Alfonso Durazo. Nací en Bavispe en una familia orgullosa del esfuerzo y la honradez. Me he formado con líderes visionarios como Luis Donaldo Colosio y Andrés Manuel López Obrador. Estoy preparado para formar un gobierno honesto y capaz que impulse la transformación de Sonora. Quiero ser gobernador para que Sonora sea de todos y no de unos cuantos. Alfonso Durazo, candidato común. Juntos haremos historia en Sonora. Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora. Sonora sabe a progreso y a su gente innovadora. Aquellos que buscan apostarle al gran estado que somos. Y hoy, todas y todos podrán expresar sus necesidades, ideas o cualquier cosa que piensen que hace falta en el estado. Sonora sabe escuchar y tenemos claro que necesitamos de ti y tus propuestas. Mándanos un WhatsApp al 662-112-5203 y dinos qué harías para cambiar al estado. Sonora sabe lo que quiere. Yo quiero a Nueva Alianza Sonora. Habla Mario Delgado. Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la cuarta transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores, para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Las mexicanas estamos cansadas de los golpes de Morena. Nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles. Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer. Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo. Basta, no lo vamos a permitir. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Candidatos a diputados federales de la coalición Va por México. Estás bien situado en la frecuencia exacta. 107.3 de FM. Oro Radio. Estás en 12 PM Noticias con Yasmín Islas. Ya son las 12:50 minutos y ya está aquí Pablito. ¿Qué onda, mijito? Ahora sigo yo, ¿eh? Oye, ahorita que estaba diciendo, el mono, primero una semana, luego tú una semana, y luego me contesta el mono, pues yo estaba enfermo, me dice, no le hace, pero todo el mundo vendiste una semana, ahora me toca a mí una semana. Una semanita, ¿cómo estás? No, pues muy bien, muy agradecido de estar de nueva cuenta aquí en el 12 PM Noticias con los deportes. Espero que han estado muy bien. ¡Qué floreado bien, mijito! Se nota que andaba. ¿Te la hizo tu mamá? La hizo mi mamá, pues. ¡Qué bonita! No, pues le voy a mandar yo también a hacer. Oye, no, hace muy ropa, ¿verdad? Hace muy bonita ropa. ¡Qué bonita! No, muy bien. Felicidades. Felicidades a tu mamá. Qué bonito. Parece comprada, mijito. Sí, parece comprada y muy fresca. Dile que le voy a mandar ahí. Que le voy a mandar uno y que me haga réplicas de. Aunque le coja la tela con eso. ¡Eso! ¡Qué padre, la verdad! ¡Qué muy bonita! Oye, platícanos. Nos estás dando, antes de irnos con deportes, una información ahí que hiciste que me preocupara, pero mira, ¡ay! ¿Cómo le hacemos para no preocuparnos, ocuparnos? Híjole, fíjate que pues voy a tratarlo de hacerlo lo más ameno la plática. Fíjate que ya desde el inicio de esta semana, el día lunes, empezó ya una campaña de seguridad entre las mismas mujeres en las diferentes redes sociales. Ajá. Más en TikTok, en Twitter y en Facebook. Ah, qué bueno. Plataformas que se usan más los jóvenes, en donde están invitando a las mujeres a no salir el 24 de abril. Caray. Llamó mucho la atención y la campaña empezó a sonar más hasta hacer trend topic en Twitter, en las diferentes plataformas. ¿Cómo se llama la campaña? No salgas. No salgas. Hashtag no salgas. Hashtag no salgas y ponen el 24, que es el día mes de abril. Tengo que salir mañana a trabajar. Entonces, me doy la tarea de buscar y fíjate que empezó una campaña de hombres. Ajá. En la Deep Web. Rápidamente explico lo que es la Deep Web. Es la zona oscura del internet. Pocos la parte fea. La parte fea donde se venden de todo tipo de cosas.
y ahí está la campaña. Y es aquí en México lo más preocupante, en donde invitan a los hombres a salir, a privarlas de la libertad, vamos a decir, a las mujeres. ¿Pero qué es? Las diferentes asociaciones que tienen. A ver, primero vámonos por parte, mijito. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es, como te digo, la parte oscura de la red, ¿no? Donde se venden todo tipo, puedes encontrar hasta órganos, cosas. Lo más feo. Lo más feo del mundo. Lo más feo del mundo. Ahí está. Deep Web. Okay. La Deep Web no hay rastreo. De hecho, ni siquiera intenta entrar, no. Porque lo rastrean su IP, lo vigilan, etcétera, etcétera. Es muy peligroso entrar a la Deep Web. Y como te digo, pues ahí están las asociaciones más grandes de que privan de la libertad a mujeres, hombres, niños, etcétera. Uh-huh. Y esa es la campaña que están lanzando, nada más que se dio a conocer. Y pues las mujeres rápidamente, diferentes asociaciones están dando la invitación de que no salgamos. No, y Pablito me decía, es que me dan ganas de entrar, pero sí, pero no entres, le digo, porque ahí te tenemos, como tienen todo el santo día contacto con nosotros, pues luego nos van a seguir el rastro a nosotros, ni entres, le digo. Pero sí, se está haciendo el llamado para las mujeres que se cuiden, que si van a salir, que salgan con un adulto, con una persona ya sea hombre, una mujer adulta, que se cuiden, que no salgan solas. Llama mucho la atención, de hecho están dando ya a conocer las diferentes páginas del gobierno, más en Jalisco, en el centro del país, en el DF, dando a conocer ya sobre este tema, dando que van a estar bien vigiladas en las diferentes calles principales de las grandes ciudades, de las grandes metrópolis, y pues ahí está, ¿no? El cuidado, una campaña que se está haciendo entre las mujeres, no salir el 24 de abril, y la verdad llama mucho la atención cómo se dan a conocer ya también campañas negras. En este sentido, en el que ya ahora ya las asociaciones se ponen de acuerdo, las delictivas se ponen de acuerdo a ver cuándo, ¿no? Pues este día vamos a usarlo, y pues se dio a conocer, y gracias a Dios que las mujeres y las diferentes asociaciones que se encargan del cuidado de las mujeres, pues dijeron, vamos a hacer una campaña para darle a conocer a las diferentes, pues que llegue a toda la comunidad. Que llegue a la comunidad. Pero ¿sabes qué? Sobre todo, Pablito, no alarmarnos, estar conscientes de que ese peligro existe siempre. Que la situación de que vayan a abusar sexualmente a una mujer en la calle, de que se la vayan a llevar, de que ya hace ratito lo que vimos, lo que escuchamos, que las golpeen, que las maltraten, etcétera, etcétera. Y es una situación que de por vida debemos hacernos, cuidarnos como sociedad. A las mujeres, también a los hombres, pero también a los hombres, ¿no? Se les pasan cosas. Entonces, cuidarnos como sociedad, y si bien es cierto, como están lanzando esta campaña, esta convocatoria, esto es a nivel internacional, cabe destacar, ¿no? Pero hacerlo con todo el cuidado, las niñas, pues no, y ya no tan niñas también, no andar solas, eso ya es de por vida. Aquí porque estamos acostumbrados a que es un lugar chico, pero si usted vive en México, en Los Ángeles, en ciudades grandes, pues así vive la gente, cuidándose entre sí, se llaman por teléfono, voy saliendo del trabajo, voy para acá, le hago acá, o sea, es una forma de cuidarse en lugares grandes, entonces pues también adoptarlo aunque seamos un lugar pequeño. Sí, y seguimos cuidando, y nosotros como hombres, pues les quiero hacer un llamado, que también ayudemos, que cuidemos a las mujeres, que las respetemos. Ha habido un cambio generacional, y me apunto yo, porque entre amigos platicando de la generación 95 en adelante, creo que está habiendo un cambio de respetar a la mujer, no abusar, no tratarlas de ayudar. Creo que también les he hecho la pregunta a Yair, y creo que todos nos hemos concordado con el mismo, de cuidar a la mujer. Claro. Pero el cambio generacional no se hace de la noche a la mañana, y ahí vamos caminando paso a pasito, pero pues sí seguir cuidándonos nosotros como hombres, y también cuidar también a las mujeres y respetándolas. Creo que ya sabiendo desde que venimos de una mujer, ¿no? Y en ese sentido también que saber cuidar desde nuestras madres, nuestras hermanas, ustedes, sus esposas, etcétera, etcétera, y ver que como comunidad estamos luchando sí por la igualdad de circunstancias laborales, más no en la fuerza, porque luego se meten ahí los machos mexicanos a decir, pues si ustedes están luchando por esto, que no son iguales, o sea, malentienden por lo que estamos luchando las mujeres, estamos luchando laboralmente, así como aquí en 1906 se luchó por
un salario de 5 pesos y por un turno de 8 horas. Así las mujeres estamos también luchando por tener igualdad de circunstancias en salarios, en prestaciones, en escalar, en todo, en ese sentido. No es sentirnos más fuertes que los hombres. Sí, creo que se lo merecen. Las mujeres se lo merecen, ha visto, y que tienen los derechos que los deben de tener, y ojalá que uno como hombre también las apoyemos a ellas a que logren ese, creo que... Y mutuamente, o sea, también de allá para acá, pero también de aquí para allá. Sí, y respetando, creo que, fíjate, acordándome, me hizo un comentario una señora de 65 años, se llama Lupita, uh-huh. Un saludote, siempre nos escucha, me decía, fíjate, me dice, yo siempre les dije a mis nietas, a mis hijas, fíjate cómo trata la mamá y a las hermanas. Si las trata bien, así te va a tratar a ti. Si las trata mal, no creas que te va a hacer la diferencia contigo. Exacto, porque exacto. Si no trata bien a la que le dio la vida, a sus hermanas, pues a ti cómo te va a tratar. Imagínate. Ahí. Oye, pues ahí está el tema. Vámonos con deportes, Pablito. Deportes, 12 PM Noticias. ¿Qué nos traes de deportes, Pablito? Pues que les traigo una pregunta. Ay, miren, no. ¿Qué quiero hacer, A mí también, a ver. ¿Qué es más poderoso, a ver, una asociación que tiene ya 100 años funcionando o los dueños ricos de los equipos? Una asociación que tiene más reglas, como por decir FIFA, ¿no? Lo vamos a decir. Ah, sí, di, porque por ejemplo puede ser una, sé como la mía, de Cananea Alternativa, pero pues ahí va despacito, sí, pues, sí. ¿No? A ver, mejor dime nombres con nombre y apellido. Un organismo de la FIFA y de la UEFA Champions League, que ellos dicen, a ver, van a jugar a tal hora, ahí están los estadios, son los que rigen las reglas del fútbol, ajá. Si ellos quieren cambiar algo, lo cambian, ellos deciden cómo hacer la UEFA Champions League. Y ahora la otra parte, ajá, los dueños, tú como dueño del equipo que perteneces a la UEFA, dices, ¿sabes qué? Ahí le cambio, yo no me gustan tus reglas, quiero hacer mi otra liga. Una liga. El dueño, donde nosotros, porque la lana. La lana, ahí está, lo acabo de decir muy bien. Y no nada más en eso, en todo, o sea... En la política, decía el otro día, se meten a política y no traen lana y quieren todo regalado. Es la donde quiera, es la misma. Donde quiera. Entonces, fíjate que estos años se dio mucho de qué hablar el día lunes. Dan a conocer una Superliga donde están los dos equipos que más generan dinero, los más famosos. Y fíjate que dijeron, vamos a una liga de 20 equipos y la vamos a nosotros hacer nosotros. Nosotros vamos a tener nuestro presidente, nosotros vamos a generar nuestro propio dinero, nosotros nos vamos a quedar con el dinero. Porque por decir, por la Copa UEFA Champions League, por cada equipo que pertenece le dan 20 millones. Pero esos 20 millones la UEFA agarra lo triple o cuatro veces más por los derechos de patrocinadores, etc. Ajá. Entonces, ¿qué dijeron los dueños? ¿Sabes qué? No. Ajá. Yo quiero hacer mi Superliga. La dieron a conocer rápidamente la UEFA y la FIFA les dijo, a ver. El que juegue en este torneo, jugadores, como castigo a los jugadores, no van a jugar a sus selecciones y no van a jugar a su mundial. Y a los equipos que están, los vamos a desafiliar de las ligas que tienen. Liga de Italia, Liga de España, Liga de Alemania. Entonces se quedaron así como que, pues ahora ¿qué hacemos? No vamos a dejar todo por una Superliga. Uh-huh. Se dio mucho debate, dio una tremenda forma de plantearse la UEFA. Va a haber estos castigos, los vamos a sacar de aquí. ¿Y en qué quedaron? Pues quedaron en que pues se dieron los la lana. No, se dieron porque pues aquí iban a jugar, no iba a haber liga, no iba a haber mundial para los jugadores, imagínate. Ajá. Pero no, pero ¿quién ganó entonces? Ganó la UEFA, porque no se hizo la Superliga. Y ahí va a mantener todavía su torneo de... O sea, ganó la organización. La organización de la UEFA para, ajá, que siguieran ahí los equipos inscritos que ya están. Ah, mira. Para que ellos sigan ganando. Okay. Pero ahí está la pregunta, ¿no? Creo que de esto va a haber un antes y un después. Se dio mucho de qué hablar. En Europa fue el tema. Y pues los quería platicar con ustedes de que ahí está, ¿no? Las organizaciones siguen fuertes. Y pues, qué bueno. Pues al final de cuentas, son las reglas del juego. Son las reglas y no se pueden cambiar por algunos directivos. Que aparte de esos directivos, no son los dueños son varios socios y los socios escogen a un presidente, y los presidentes cambian cada 4, cada 6 años. Okay. Entonces, como te digo, pues son cosas que ellos decidieron y que no iba a durar mucho tiempo. Muy bien, pues muy bien, qué bueno. Sí, sigue igual entonces. Sigue igual, pero pues se dio mucho a calar toda esta semana hasta que se iban a suspender la Champions, que se iba a suspender la Liga. Fue todo un... Ya como están las cosas y todavía le buscan tres pies al gato, ¿no? Y ahorita como todo se da la noticia rápidamente, pues ahí está lo del tema, ¿no? Y rápidamente nos vamos con la Liga MX, el fútbol aquí de México,
Pumas juega hoy contra Puebla a las 5:30. El sábado tenemos el clásico tapatío de Atlas contra Chivas a las 5:00 p.m. El 30% de aficionados aceptan, les dan el sí. Uh-huh. Así que va a haber 30% de aficionados ahí de Guadalajara. Y igual se juega el clásico regiomontano, Tigres contra Monterrey a las 7:10 p.m. Igual les aceptan 30% de aficionados. Y el domingo juega Toluca contra América. Eso sí, todavía los del estado DF y alrededor cerquitas del DF siguen sin aficionados. Eso sí que no han jugado, como es Cruz Azul, como lo es Pumas, como lo es América y Toluca, que están los cerca, nacionales, sí, que están cerquitas, no han dejado que todavía entren aficionados. Qué bueno. Ya todos los equipos, todos los estadios ya han tenido ya aficionados, menos sus equipos, se han mantenido fuerte ahí las reglas. Y pues ahí sí va avanzando. Va ya a partir de esta semana ya empiezan lo que es lo bueno, lo que se le llama cómo vas a cerrar. Que quedan solamente 3 jornadas. Okay. Y ahí van los favoritos. Cruz Azul, que tiene alrededor de 23 años sin quedar campeón, va en primer lugar. Tiene una racha de 14 partidos sin conocer la derrota, va bien. Y pues ahí va avanzando la Liga MX. Y en la Liga de Béisbol de las Grandes Ligas está agarrando ya mucho más sabor, donde los Boston tienen una marca de 12 victorias, tan solo 8 derrotas. Y los Yankees, pues ahí la llevan, ¿no? Hablando de los equipos más fuertes, los más conocidos de las Grandes Ligas. Uh-huh. Y también los Dodgers, que van liderando con 14 victorias y tan solo 5 derrotas. Ahí andan los mexicanos, ahí andan los sonorenses, los Urías, aquí de Magdalena, dando los home run, dando muy buenas atrapadas. Y pues también es una larga liga, se acaba hasta octubre. Y pues va. Todavía hay mucho. Para rato. Todavía da mucho que hablar. Y pues eso es todo en los deportes. Como te digo, pues se dio mucho a que hablar en la Liga Europea. Y se dio mucho a conocer, ya que pues va a ser un antes y un después. Se le llama, los que conocen más de fútbol dicen que va a haber un antes y un después, porque la UEFA se va a poner las pilas en decir, a ver, vamos a ver qué quieren los dueños para que no vuelva a pasar esto. Porque sí, es una... Pues hay que ponerse de acuerdo, hombre, para qué les tira y afloja y para qué, y más en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, o sea, pues hacer una media ahí entre sí, los dueños que quieren el recurso, pero también las reglas del juego. Y creo que ahí debería cambiar lo que se les paga a los jugadores, porque es una millonada. Ese es un dineral. Fíjate que el jugador que menos gana 200,000 euros a la semana en las ligas de Europa. 200,000 pesos multiplicados, está como en 24 pesos el euro, échale pluma, más mucho. Igualito que nuestro salario, mijito. Millones de pesos a la semana, y son los que pocos ganan. ¿Qué andas haciendo? Messi gana al año 70 millones. Ya al año nos conformamos con los 2 millones, ¿no? Fácil. Lionel Messi 70 millones, Cristiano Ronaldo 55. O sea, son números muy altos, imagínate, para mantener el estadio, mantener a todos los trabajadores. Y sin todavía ya va pasadito el año que no reciben entradas de aficionados. Pero en Europa, ahora sí que nada de aficionados. Pues ahí está. Muy bien, pues qué bueno que ya estás de regreso, Pablito, te extrañamos, mijito. Fíjate que sí me gustó el horario de 1:30, ya me daban ganas de extender el noticiero hasta la 1:30, pero la verdad que tengo mucha chamba administrativa, así que te salvó la campana, mijito. Pues invita para que se queden contigo. En un momentito más, complacencias musicales, tenemos muy buena música, muy buenos temas, y para que se pasen un rato divertido, y recuerden también llamarnos, la música la ponen ustedes, y traigo también muy buenos éxitos, novedades de los dos carnales de Cristian Nodal, así que para que se queden contigo. Vienes con todo, ¿no, mijito? Sí, no, aquí la recargamos. Muy bien. Bueno, pues en producción de multimedia, Alberto Medina Taylor, Yanni, resumen informativo en reporteros, Benjamín Zambrano y Juliana Boite, aquí en los controles. Aquí en los controles, dos saludos, su amigo Yair Valenzuela. Se despide de ustedes, Yasmín Islas, buenas tardes, buen provecho, que tengan excelente fin de semana, ahí vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales. A ver, ¿a dónde nos invitan? Porque no nos han invitado a ningún inicio de campaña, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué? No, sin invitación, ¿qué hace uno? No, mira, hay un lema ahí que dice, no vayas a donde no te inviten. Ay, no, bueno, muchas gracias, que tengan excelente fin de semana. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias.